Muy buenas noches, estimados amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más nos reunimos para continuar con nuestro curso de historia del arte peruano. Muy bien, en las reuniones anteriores hemos visto aspectos tanto formales como de la cosmovisión de la cerámica Cupisnique, Nazca, Moche. En cuanto al arte virreinal, hemos visto los temas de la muerte, el más allá, cristología, mariología. Ya entrando a tiempos republicanos, hemos visto, por ejemplo, los cambios y permanencias que ha habido en la historia de la Plaza Mayor de Lima. Bueno, esta noche vamos a ver los pintores académicos y no académicos de los siglos XIX y XX. Esperemos que nos alcance el tiempo, va a tener que ser una cosa muy sintética, pero como ya sabemos, estas reuniones son esencialmente para el público en general, para que pueda actualizarse en estos temas que todo peruano debe conocer por cultura general, ¿no? Entonces va a ser una síntesis bien apretada, pero vamos a tratar de ver las obras maestras de estos pintores, ¿ya? Entonces, empecemos de una vez porque el tiempo nos va a quedar corto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Haremos primero una breve introducción. En el siglo XIX, el Perú, como ustedes saben, de los 20 en adelante, entra ya a definir su propio papel en la historia como una nación independiente, con una serie de problemas. Por ejemplo, la definición de sus fronteras, que va a llevar a una serie de confrontaciones que incluso se prolongan hasta el siglo XX. Es más, el tema de frontera marítima se ha resuelto ahora, en el siglo XXI, en el 2014, hace muy poco con la AIA. Pero además, volviendo al siglo XIX, ese nuevo país tiene que resolver un montón de problemas, ¿no? A nivel político, el caudillismo, la falta de consolidación de partidos políticos que realmente representen a los grandes sectores del país, abismos sociales enormes, el racismo que en gran parte se arrastra todavía. La búsqueda de una definición de lo nacional en un país tan diverso cultural y étnicamente, lingüísticamente incluso. La inestabilidad política, la poca experiencia para poder administrar los recursos naturales que aparecieron en ciertos momentos, más el grave tema de la corrupción que hasta ahora arrastramos. En medio de todas esos problemas tan complejos, el arte también tendrá que decir una palabra. Los artistas peruanos en la época virreinal, como ustedes saben, se formaron en los talleres de pintura virreinales. Se formaron en dichos talleres. Déjenme apagar, bajar el volumen de esto, por favor. No va a estar interrumpiendo. Se formaron entonces los artistas virreinales en los talleres de pintura, que eran esencialmente pintura religiosa, ¿no? Incluso los últimos que llegaron a tiempos de independencia y de república, como José Gil de Castro, viene de esa experiencia de los talleres virreinales. El caso de Pancho Fierro es autodidacta. Sin embargo, hay un grupo de artistas que decide formarse de una manera, lo que diríamos, de manera profesional. Toman cursos de dibujo y pintura de manera particular, porque no hay una escuela de bellas artes en el Perú hasta el siglo XX, pero sí hubo diversas instituciones, más que nada privadas, ¿no? O si fueron del Estado, muy ocasionales, donde se enseñaban las bases del arte, pero no de una manera sostenida, prolongada, un programa pues académico, etc. Y luego de esa formación inicial, tuvieron que enrumbar Europa, muchas veces pidiendo el apoyo del Estado con el tema de las becas, ¿no? Nuestros pintores fueron a la Europa y sobre todo en Francia
Italia y España es donde se van a formar como artistas. Algunos de ellos regresan al Perú, otros tienen una relación constante, pero se quedan fuera, ya se quedan a vivir en Europa. Otros están un buen tiempo en Europa y vuelven al Perú en su madurez. Son experiencias diferentes, pero no se rompe el nexo con el país de una manera total, incluso en los que se quedaron, ¿ya? ¿Qué estaba ocurriendo en esos tiempos? En Europa, a mediados del siglo XIX, es el boom, pues, de las academias de arte. En esas academias, los artistas aprendían las normas, las técnicas muy estrictas que debía conocer un pintor occidental. Por ejemplo, el dominio de la anatomía humana, que significaba pasar muchas horas trabajando directamente con modelos desnudos. El dominio del retrato, de todas las facciones y expresiones humanas. La arquitectura de fondo, más bien de orientación clásica. Una preferencia por los temas de corte histórico o inspirados en la literatura, en algunos casos todavía algún tema religioso. La pintura neoclásica marcó muy fuerte a estos pintores, sobre todo en los primeros tiempos, pero fue entrando poco a poco, avanzando el siglo XIX, el romanticismo. Como ustedes saben, mientras que el neoclásico se sentía inspirado por las formas antiguas grecorromanas y por el Renacimiento, y por la armonía, la simetría, el respeto muy escrupuloso de las normas del arte, era realmente un arte inteligente, racional. El romanticismo, que no solamente se da en pintura, ¿no? Ustedes saben que se da en varias ramas de la cultura, pero en pintura el romanticismo propone que, así como la razón, la inteligencia pueden ser muy importantes, también la expresión de los sentimientos humanos es importante. Y entonces, las emociones intensas de la alegría y del dolor, por supuesto, del sufrimiento, de la pasión, aparecen con el romanticismo de una manera bastante intensa. Incluso hay un interés por tener más libertad en los temas que se escogen. La libertad en el arte, que da sus primeros pasos con el romanticismo. Y algunos modelos, digamos, ya no son únicos. Por ejemplo, si antes se prefería pintar sobre todo escenas de la historia, de la mitología clásica grecorromana, fondos, ¿no? Con arquitectura clásica, como hemos comentado, con el romanticismo también hay un interés por lo que se llamará lo exótico, ¿no? Paisajes y gente de culturas no necesariamente europeas, ¿no? El Medio Oriente, el África aparecen, y por supuesto también los hombres de América indígena. Entonces, el romanticismo es una nueva influencia que se da, pues, a mediados del 19. Todas esas cosas van recibiendo nuestros artistas y van a volcar en su arte su experiencia europea. En el caso de nuestros artistas, muchos de ellos obviamente estarán al tanto y trabajarán igual que los artistas europeos en esa temática, pero en algún momento también harán pintura que tiene que ver con la historia nacional, creando, tratando de crear una pintura peruana, una pintura propia, una pintura nacional. En algunos casos, son escenas muy dramáticas que tienen que ver con la caída del Imperio Inca o con el drama de la Guerra del Pacífico. En algún momento también, algunas escenas triunfales, como la independencia, etc. Pero ya bien avanzado el siglo XIX, a fines de ese siglo, como ustedes saben, se da una renovación en la pintura europea con el impresionismo. Ahora, quizás más que el tema, lo que importa es el color y sobre todo ver cómo la luz afecta a los colores. La pintura al aire libre, la luminosidad. El dibujo ya no resulta tan importante, más bien las manchas, ¿no? De color. Una soltura en el tratamiento. De las composiciones pictóricas,
permite, pues, el primer paso para la pintura moderna con el impresionismo. Y vamos a ver que hay un grupo de pintores peruanos que estudian las academias, la misma formación que hemos mencionado, pero que ya llegan del 19 al siglo XX y ellos ya reciben esta influencia de la luz impresionista. Generalmente a estos artistas les llamamos neoacadémicos, ¿no? Que digamos serían los que ya pasan hasta el siglo XX. Bueno, vamos a ver de quiénes se trata. Recuerden, por otra parte, que esta necesidad de Europa se da hasta 1918-19, que empieza la Escuela de Bellas Artes, recién en el Perú, la Escuela de Bellas Artes, en el siglo XX. Y eso significa que a partir de ella vamos a poder formar artistas profesionales. De todas maneras, todavía seguirá la costumbre de querer perfeccionarse en Europa. Y muchos artistas peruanos que estudiaron en Bellas Artes igual viajaron a Europa a seguir profundizando sus técnicas, conocimientos y sobre todo también a tener un encuentro directo con el gran arte europeo en los grandes museos. Bien, vamos a ver entonces la presentación de hoy. Estos son los artistas de los que hablaremos de una manera muy sintética, pero repasando sus obras importantes, las obras maestras. Igualmente, por supuesto, siempre va a ser polémica la selección, ¿no es cierto? Algunos dirán, falta tal obra, esta no debe estar. Eso siempre es materia de discusión. No vamos a tener ninguno, pues, la última palabra. He hecho una selección y espero que sea representativa y didáctica, además, para todos ustedes. Ignacio Merino, Francisco Lazo, Luis Montero, Daniel Hernández, Teófilo Castillo, Juan Lepiani, Carlos Bacaflor. Los hemos puesto por hemos privilegiado el año de nacimiento, ¿ya? No necesariamente la presentación va a ser así, ¿ya? Pero aquí sí quería que vean y también que distingan el destino que tuvo cada uno, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que Francisco Lazo y Luis Montero, dos de los más talentosos artistas que hemos tenido, fíjense ustedes, que además mueren el mismo año, mueren jóvenes, ¿no? Saquen ustedes su cuenta ahí, del 23 al 69. En cambio, Ignacio Merino, por ejemplo, sí tuvo una vida bastante larga, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que tener en cuenta a la hora de establecer un listado de nuestros artistas. ¿Hasta cuándo están vigentes? El último va a ser Bacaflor, el último de esta corriente académica, en este caso neoacadémica, ¿no? Por eso dirán el último los académicos, ¿no? Carlos Bacaflor, que muere en el año 41. Bien, entonces, los tres primeros son artistas del siglo XIX y los cuatro últimos continúan su obra hasta el siglo XX. ¿Correcto? Empecemos entonces con Ignacio Merino, artista piurano. Nuestro primer gran pintor de éxito internacional en su momento. Como ustedes comprenderán, Ignacio Merino viaja a Europa, se forma en Europa y por lo tanto, al tener éxito, termina quedándose allá. En algún momento se dio tiempo para formar algunos de los pintores peruanos, sus discípulos, que después también hicieron el viaje a Europa. Pero en realidad prácticamente toda su vida de artista renombrado transcurre en el viejo mundo. Sin embargo, hay algunas pinturas que tienen que ver con la temática histórica americana o peruana. Y por otra parte, Merino, y esto hay que tenerlo siempre presente, dejó en su testamento la obra de su taller, en donde había obras terminadas, obras en proceso, dibujos, etcétera, a la ciudad de Lima. Por eso, cuando fallece Merino en Europa, una colección importante de sus trabajos viene a Lima
y se conservan en la Pinacoteca Ignacio Merino, que es la Pinacoteca de la Municipalidad de Lima. Además, hay obras en otros museos, en el Museo Central, que antes llamábamos Museo del Banco Central de Reserva del Perú, en el Museo de Pueblo Libre, como las que estamos apreciando, bueno, etc. Bien, La Jarana es un cuadro interesante porque en este caso estamos hablando de un tema costumbrista criollo, ¿no? Un tema nacional. Podemos apreciar, pues, un balneario del sur de Lima y personas de distintas raíces étnicas que están compartiendo una celebración. Hay gente que, por lo visto, tiene rasgos criollos, otros parecen ser mestizos, hay afroperuanos, hay también una diversidad de vestimentas. Fíjense qué interesante en primer plano esa abundancia de la fruta peruana y este personaje afroperuano que está tocando una gran calabaza. Una gran calabaza, un instrumento musical que vendría a ser pues un antecedente del cajón. Hacia el año 76, en un programa de televisión, el doctor José Durán y el doctor Arturo Jiménez Borja presentaron este instrumento, la angara, y además, con músicos peruanos, procedieron a músicos que además que ustedes van a reconocer bastante jóvenes, procedieron a darnos a saber cómo se escuchaba la angara, y mencionan el cuadro de Merino, ¿ya? Déjenme, por favor, compartir brevemente ese hermoso documento fílmico. De Arturo Jiménez Borja hay en la colección de Arturo Jiménez Borja hay joyas absolutamente inesperadas. Por ejemplo, algo de lo cual solo había una vaga noticia en un cuadro de Merino, como lo ha observado el mismo Arturo. Él no lo puede mostrar. En este cuadro del pintor piurano Merino aparece al lado del guitarrista un ejecutante que está percutiendo una calabaza, una gran calabaza. Este instrumento todavía sigue vigente en Piura y de allí procede el que yo tengo ahora y que se llama angara, le dicen la angara, y que ahora don Abelardo va a tocar. Dime, Abelardo, esta es la calabaza más grande que te has dado en tu vida. Igual que tú, igual que tú, nomás. La vida me da un sobrino así como tú. Son dos angaras, entonces. Un segundo, por favor. Sí, tío.
La organografía instrumental de la percusión peruana todavía no está bien estudiada. Esta revelación de Arturo Jiménez Borja verdaderamente demuestra que hay mucho por ver. En láminas de Pancho Fierro aparece, por ejemplo, un hombre sentado en una botija parecida a una tumbadora cubana. Por otra parte, hay un instrumento del cual algunos hablan y muy pocos han visto, el checo. Un checo como este, que proveniente de Saña, nos ha prestado don Alberto Ríos Verástegui. Este checo, como esa angara, es un instrumento de más de un siglo. Perteneció al abuelo del decimista y cantor Juan Leiva de la Viña de Saña. Es típico. A la calabaza le dan forma para que se pueda ajustar entre las piernas y además tiene estas asas para que se toque del muslo. Es un instrumento sonoro, de una sonoridad rica. Verdaderamente es el típico instrumento para el baile de tierra y para el tondero antiguo de Saña. Podemos en este momento verlo con Arturo y con Abelardo. En este hermoso documento fílmico hemos visto entonces la angara y el checo, su pariente, y cómo se utilizaba en la música afroperuana. Y es importante porque nos permite entender la imagen que está en la jarana, este importante cuadro de Ignacio Merino. Volvemos a la presentación entonces. Además, Ignacio Merino ha dejado una serie de vistas muy interesantes acerca de la ciudad de Lima, en este caso dibujos que se convirtieron en grabados e ilustraron en un libro. Un libro que no era precisamente prolimeño, ¿no? Esteban de Terray y Landa, Lima por dentro y por fuera. Es una obra que en una gran cantidad de versos hizo una sátira de la ciudad de Lima y de sus costumbres, sobre todo, ¿no? O sea, de las costumbres de los limeños. Sin embargo, en una de las ediciones, la de 1854, se le pidió a Merino que ilustrara y ha dejado una serie de vistas sobre nuestra ciudad. Quisiera mostrar una de ellas, ¿no es cierto? Ahí está incluso la firma Merino, dice abajo, en donde está la típica mujer con la saya y manto, o la tapada. Como apreciamos en la ilustración de Merino, no siempre nos mira con un solo ojo. Acá podemos ver que a veces también nos mira con los dos ojos, aunque cubre la parte de la boca hacia abajo. Si es típica la mujer con la saya y manto, el balcón de cajón en la pared que vemos al lado y los gallinazos. O sea, más limeño que eso difícil, ¿no? La tapada, los gallinazos, el cajón, el balcón de cajón con sus celosías. Entre las obras interesantes de Merino, esta del Museo de Arte, que es la lectura del Quijote, en donde podemos ver a un artista interesado en representar una composición con muchos personajes. Son varios cuadros de este tipo, ¿no? Y en este caso, obviamente, pues el dominio de la perspectiva,
la armonía, pues, entre las distintas, los distintos volúmenes, el tratamiento de los colores, los rostros, los gestos, la anatomía. Estamos hablando de un pintor que tiene estudios profesionales, ¿no? Estudios de académicos. Y nos muestra una escena en donde Cervantes está leyendo su obra, la famosa obra del Quijote, ante un público selecto de personas, personas importantes, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ¿no?, que para este tiempo, cuando se produce el Quijote, ya Cervantes era manco, ¿no?, por la batalla de Lepanto, recordarán. Seguramente Merino lo sabía, pero él ha querido representar a Cervantes, pues, con todos sus miembros completos, porque combina la composición, además, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Él cómo está de pie, muy erguido, una mano apoya sobre esa mesa o escritorio, y en la otra sostiene el texto que está leyendo, ¿no?, mientras las personas muestran distinto interés, ¿no? Este hombre de la iglesia aquí pensativo, este que inclina la cabeza en la mano, ¿no?, también muy, muy interesado, observando fijamente, distintas reacciones, ¿no? Distintas reacciones, estos que están cuchicheando al fondo, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos a Merino, un académico que está dominando, pues, las técnicas aprendidas en Europa, y es un tema literario europeo, que era también, pues, lo que estaban en boga, ¿no?, en esos tiempos. Y adentrándonos mucho más en los temas históricos y relacionados con América, tenemos su famosa obra Colón ante los sabios de Salamanca, que es de la Pinacoteca de la Municipalidad, la Pinacoteca Merino, precisamente, que lleva su nombre. En este caso, vemos un ambiente, se supone, de la Universidad de Salamanca, con un mobiliario todavía de inspiración gótica, ¿no es cierto? Y rodeado por esta sillería, ¿no?, por esta sillería con personalidades de la universidad, en su mayor parte, gente de iglesia, de órdenes religiosas, con sus hábitos respectivos, Colón, representado de una manera inusual, ¿no? Aquí se le ve con la barba crecida, ¿cierto?, con rasgos más bien maduros, ¿no?, pero en una pose teatral, en una pose, pues, como declamando, ¿no?, tratando de convencer al auditorio acerca de su proyecto. Recordamos brevemente que Colón plantea un viaje atravesando el mar, alta mar por occidente, y dando la vuelta al mundo y llegar al Asia. Los reyes católicos le piden que exponga el proyecto ante los sabios de la Universidad de Salamanca, que, por cierto, la Universidad de Salamanca fue el modelo para San Marcos. Y está ahí la discusión. Él apoya su mano izquierda sobre el globo terráqueo, que ya existía, por supuesto, en el campo de los académicos. Se conocía muy bien la esfericidad de la Tierra. Eso no estaba en discusión. Estaba en discusión la distancia a navegar y las posibles técnicas de llegar al Asia atravesando el mar. ¿En cuánto tiempo? Colón decía, podía ser en menos de 3 meses. Y los sabios decían, no, el mar es más extenso, esto va a demorar más, y tanto es imposible. Esa fue la discusión, ¿no? Pero no me voy a desviar del tema, vamos a la pintura. Aquí lo que quisiera yo destacar es, fíjense, la manera como la luz ilumina al personaje principal, ¿no? La posición, el gesto, todo nos conduce a él. Pero también las aptitudes, otra vez, ¿no? Algunos, por ejemplo, como este dominico, muy atento, fija su mirada en él. Este otro padre está pensativo, no lo mira, pero está pensativo, ¿no?, concentrado en lo que dice. Hay un notario acá o un escribano. Estos dos están conversando y se les nota como un poco burlones, ¿no? Este de aquí también, ¿no?, con cierta ironía. Este padre viejito consulta su libro. Estos intercambian libros. Y aquí, este personaje de rojo ha sido identificado como Ignacio Merino. Vendría a ser entonces un autorretrato de nuestro artista dentro de esta escena extraordinaria. Por cierto,
a Merino le encantaba mucho colocar este rojo, ¿no es cierto? Este rojo naranja, ¿no? Y sus, o sus variantes en lugares estratégicos. En muchos de sus cuadros vamos a apreciar esto como su marca personal. Acá, por ejemplo, la apertura del testamento, que se puede prestar a muchas interpretaciones, ¿no? Pero vemos, pues, al lector frente a la viuda, se nota que es la viuda porque está, pues, apesadumbrada. Miren el tratamiento del rostro, las manos. Era un gran maestro Merino, definitivamente. Y hay otra serie de personas que por lo visto tienen cierto interés en lo que dice el testamento. Y el que está al costado parece que tiene interés en la viuda, ¿no? Fíjense la mirada. Y este también que nos mira a nosotros, ¿no? Como si nos dijera, pues, cómo es el alma humana, ¿no? De complicada, ¿no? Y cómo cada uno tiene que, cada uno busca, pues, sus propios intereses y puede verse en una sola persona a veces la mezquindad, la envidia, la ambición, como la nobleza, ¿no? O sea, no nos sorprendamos de lo que vemos, ¿no? Es lo que yo entiendo de la mirada que nos clava este personaje, ¿no? Creo que ya se dieron cuenta los que conocen un poco más de pintura, el dominio del claroscuro. Incluso los atuendos nos remiten bastante a la pintura, digamos, holandesa del 17, del barroco. Sobre todo, evidentemente Merino había estudiado con mucho interés esas obras maestras de distintos periodos de la historia occidental en los museos europeos. Y acá se nota esa influencia. Y acá tenemos un cuadro de tema religioso. Notable cuadro, por cierto, también. Fíjense el rojo, ese rojo, ¿dónde está colocado? ¿No? Esa tela que está en el piso. Siempre destacando en medio de esas tonalidades grises, marrones, ¿no? Dándole mayor intensidad a la pintura. Recordarán ustedes Tobit y Tobías, ¿no? Tobit y Tobías, su hijo, personajes bíblicos. Tobit en los tiempos en que el pueblo de Israel estaba desterrado en la Mesopotamia. Tobit, un hombre de Dios, pero que ha quedado ciego. Y que espera que su hijo Tobías encuentre una buena mujer. Una mujer que había tenido la terrible mala suerte de ser perseguida por un demonio que mataba a cada marido que se casaba con ella. Entonces, dos situaciones de desgracia que se juntan con la presencia de alguien que viene a apoyarlos, que al final se descubre que es San Rafael, ¿no? Un ser angélico. Él cura a Tobit y consigue la esposa para Tobías, liberando además a esa mujer de, del demonio y toda su desgracia que tenía. En esta, y bueno, pero en un primer momento no saben que es un ángel. Acá la obra se llama Aparición del Ángel a la familia Tobías. Entiendo que es el momento en que él se revela como ángel. Y fíjense ustedes, ahí estaría Tobit, el hombre más anciano, Tobías, el más joven, y sería la mamá de Tobías y la esposa. Obviamente que el interior no es una casa de Israel, ¿no? Obviamente, ¿no? Entiendo entonces que el ángel ha soltado esa capa y se elevan y se manifiesta como un enviado angélico de Dios. Y se siente como flota en el aire, ¿no? Y la luz que sale de su cuerpo. Un cuadro muy interesante, una interpretación bastante propia de Merino. Y este otro cuadro también que revela la maestría en la anatomía, como era propio de los académicos, ¿no? Muerto se llama la obra, pero ha salido publicado con distintos nombres. Parece ser que se trata la muerte de un fraile, ¿no? Porque estamos en un ambiente de conventual, por lo visto franciscano. Y en algún momento también se ha pensado que podría ser Colón, un Colón refugiado con los franciscanos y muerto
un poquito olvidado por la corona. Pero no, no tenemos pruebas absolutas de eso. Entonces nos quedamos con el título de muerto, simplemente. Este cuadro está en el Museo Central, el Banco Central de Reserva de Perú. Fíjense ustedes, comparen la piel, el color de la piel de estos frailes, que están vivos, obviamente, a pesar de que uno es de bastante edad, ¿no? Que está palpando el pecho del que acaba de fallecer. Todavía la piel sonrosada, con los distintos tonos naturales, frente al muerto. Miren ustedes cómo se va poniendo, cómo se va volviendo cada vez más pálido, perdiendo el color. Es un hombre de avanzada edad. Miren ustedes cómo ha tratado el deterioro propio de la piel de un hombre anciano que ya no tiene la consistencia, ¿no? Que tiene más arrugas, que tiene manchas de distintos tonos de color, además de lo pálido que implica haber fallecido. Yo supongo, pues, que si bien trabajar un cuerpo humano desnudo de un joven es difícil, imagínense de un anciano, en donde la piel y los músculos tienen ya otras condiciones, en donde se tiene que mostrar el deterioro. Un intenso claroscuro para mostrarnos a estos hombres acompañando en ese último momento posiblemente a un fraile, a un hermano de la orden. Bueno, acá la historia es diferente. La tienda del usurero. Este cuadro, fíjense ustedes la presencia de ese rojo, ¿no? De ese rojo naranja, le llamo yo. Los pintores seguramente le darán un nombre más preciso. Un joven que se ve, pues, de cierta vida acomodada, está al parecer ofreciendo títulos, papeles, ¿no? De propiedades, etcétera, al usurero. Y al parecer este es un cuadro que tiene un mensaje, digamos, de prevención, ¿no? De una vida disoluta. Porque fíjense ustedes que hay una dama que está mirando con cierto interés. Parece ser que este joven va a sacrificar su patrimonio para tener una vida de diversión con esta dama que le acompaña. Y hay otra dama más. Precisamente mientras él está ofreciendo sus documentos, hay un vendedor de telas que ya está ofreciendo sus productos a la señora y a su compañera. Una vez más, el claroscuro que permite destacar de una manera más apropiada la piel de las damas y también el rostro de los personajes principales. La tienda del usurero. Y esta obra de tono religioso, ¿no? La resurrección de Lázaro. Fíjense ustedes, Cristo y un grupo grande de acompañantes ha entrado a la tumba. María, no la Virgen María, sino María, la hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan? María, Marta y Lázaro. María pidiéndole ahí su intervención. Varias personas impresionadas por lo que está ocurriendo. Otros oran y otros medio escandalizados, como estos sumos sacerdotes que se encuentran mirándolo fijamente. Lázaro, levántate, ¿se acuerdan? Y ahí se ve precisamente ese contraste, ¿no? Mientras en la parte superior vemos esa hermosa figura de Cristo luminoso, blanco y rosa. En la parte inferior, en la penumbra, la tumba de la que emerge un cuerpo gris, plomizo, ¿no? Que está a punto ya de descomponerse. Lázaro, que va recomponiendo su cuerpo porque está resucitando. La diagonal, ¿no? Que permite establecer una relación entre Cristo y este muerto que ahora está vivo. Cómo está mirando al que le devuelve la vida. Es un cuadro bien interesante de la Pinacoteca Ignacio Merino. Y ahora hablemos de Montero. Montero,
que desgraciadamente falleció joven. No hay tantas obras de Montero por eso. Esta es una de sus obras más conocidas, La Venus dormida o La virginidad perdida. Ahí hemos puesto Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú, el Museo de Pueblo Libre. Algunos de repente les se sorprenderán porque lo han visto en el Museo de Arte. Durante muchos años estuvo en el Museo de Arte prestado, pero pertenece al Ministerio de Cultura. Por eso es del Museo de Pueblo Libre, ¿no? Se podría exhibir seguramente también en otros museos del Estado, ¿no? Pero fue prestado durante mucho tiempo al Museo de Arte de Lima. Fue uno de sus cuadros estrella, ¿no? Bueno, uno de los primeros desnudos de la pintura peruana republicana. No sabemos si es exactamente el primer desnudo, porque pudo haber otros que no han llegado a nuestros días, pero en todo caso es el primero que conocemos, ¿no? O en todo caso el primero importante, exitoso. Un cuadro en donde Montero, estamos hablando de Luis Montero ya, y Urano también, por cierto, Luis Montero nos muestra su dominio de la anatomía, de las carnaciones. Bueno, de más está hablar, ¿no? Está a la vista cómo ha logrado una obra realmente excelsa. Pero esta obra tiene, además, un contenido bien interesante. Fíjense ustedes que es una mujer joven, semidesnuda, totalmente agotada, está descansando, está muy cansada. Las sábanas un poco revueltas. Fíjense que todo es blanco, pero el colchón es rojo. Hay una rosa en su mano. Aquí podemos apreciar lo que parece ser una tina, ¿no? Que tiene que ver con la higiene. Y un cortinaje, ¿no? Que guarda la privacidad. Pero estamos nosotros dentro de la habitación, por eso estamos viendo la escena. Ese rojo evidentemente tiene que ver con la pasión, con el amor. ¿Cómo se ha interpretado este cuadro? Muralista. La rosa alude a la inocencia perdida. Quiere decir que esta joven reposa luego de una acción amorosa, vamos a llamarle. Pero cuando despierte, ya se dará cuenta que ha perdido su inocencia. Un tema que, como ustedes saben, era importante en el siglo XIX, y no solo aquí, en varias pinturas latinoamericanas se va a encontrar referencias a esta, digamos, enseñanza, ¿no? De la mujer que tiene que cuidar su inocencia, su virginidad. O sea, es un cuadro propio de la época que debemos evaluar en ese contexto. Este cuadro de Luis Montero es un cuadro alegórico. Cuando hablamos de alegoría, cuando a través de una figura humana queremos representar una idea, un concepto, valores, etc. Esta figura representa al Perú libre. Se presta a la discusión, ¿no? Porque es una figura, al parecer es un mestizo, ¿no? La piel nos hace pensar en un mestizo, pero en la cabeza lleva una banda, digamos, dorada y plumas, y además orejeras, obviamente que no tienen el tratamiento arqueológico correcto, estamos hablando del siglo XIX. Entonces pareciera que son símbolos que él considera de incaicos. Y la vestimenta de este hombre que porta las cadenas rotas, ¿no es cierto? Han pasado pues algo de 30 años de la independencia. Es algo fresco todavía. Las cadenas rotas se acompañan además con los colores de la bandera en su indumentaria. Las ojotas que porta también nos hacen pensar en un inca. Y a sus pies encontramos una serie de objetos, de instrumentos, que tienen que ver
con la técnica, las ciencias, las artes. En otras palabras, alude al progreso que se espera de esta joven república. Y de fondo, un paisaje que nos hace pensar en la costa peruana, un barco, algunos han querido decir, que tal vez alude a la Expedición Libertadora de San Martín. Aquí otra vez el tema religioso. No olviden que estamos hablando ahora de Luis Montero. Para los que recién se conectan, esta noche estamos haciendo una revisión de las obras de nuestros pintores académicos y neoacadémicos. Hemos visto Merino, todo de manera muy sintética, claro, y ahora estamos viendo Luis Montero. Bueno, en este cuadro de Luis Montero está la famosa escena de la matanza de los niños inocentes. Esta matanza de los niños inocentes que Herodes ordena porque está asustado con la noticia de que ha nacido un niño que va a ser el rey del pueblo elegido por Dios. Esa disputa a su poder la resuelve, ¿cómo la resuelven? Pues los grandes dictadores y asesinos, ¿no? Eliminando a todo aquel que encarne un peligro. Pero como no puede ubicar a este niño, Jesús manda a matar a todas las criaturas de Belén. Obviamente que aquí Montero, que es lo que comentaba al principio, ¿no?, utiliza de fondo una arquitectura clásica, ¿no? Ahí alcanzamos a ver la basa y el fuste de una columna clásica, con sus acanaladuras. No era así Belén, obviamente. La vestimenta tampoco, ¿no? Pero lo que importa aquí no es la precisión arqueológica, sino cómo ha expresado Montero este momento dramático. Una de las mujeres se ha concentrado. Al fondo también se ve otra escena, pero lo principal es esta en primer plano, ¿no? Una mujer, porque mataron a muchos niños, pero no, el drama se concentra en una. Una mujer enérgicamente trata de evitar que le quiten a su criatura, ¿no? La criatura está claramente alterada, asustada, y el enviado de Herodes, uno de los sicarios, diríamos hoy, está tratando de jalar de la piernita a la criatura y está con la espada para hacer su horrible acción. Es un cuadro de la colección del Banco de Crédito. Y esta es evidentemente la obra más famosa de Montero y una de las pinturas peruanas más importantes, incluso conocida internacionalmente. Incluso apareció en un video musical hace muy poco, ¿no? Los funerales de Atahual, es un cuadro de enorme formato que podemos apreciar en el Museo de Arte de Lima, que recientemente ha sido objeto de un minucioso estudio. Había varios estudios sobre él, pero ya hay una publicación enorme y ha sido además sometido a procesos de restauración. Se está en su mejor momento. Ya que estamos hablando de museos, mi humilde consejo, sobre todo a los que no están habituados a esta temática y que con este curso están interesándose en aprender un poco más del arte peruano, sería muy importante que ustedes hagan su propio tour por la ciudad de Lima con su familia y visiten estas colecciones, ¿no?, de las que estamos hablando constantemente. Si se habla de pintura peruana, solo en la ciudad de Lima tenemos varios repositorios interesantes que ustedes pueden ir. Aconsejaría en todo caso el Museo de Arte de Lima, por supuesto, en el Parque de la Exposición, el Museo de Arte de la Universidad de San Marcos, en la Casona, en el Parque Universitario, el Museo Central, que tiene su pinacoteca, entre otras colecciones, que está en Lampa con Ucayali, el Banco Central de Perú, Museo Central se llama ahora. La Pinacoteca Merino, obviamente. La Pinacoteca se encuentra en el mismo Palacio Municipal, pero parte de ella se exhibe al público en el antiguo Hospicio Manrique, en la Plaza Francia, un edificio que ha sido recientemente restaurado, en donde podemos ver una importante selección
de la Pinacoteca Municipal. A eso agregaría también el Museo de Orde Fabisch de la UNI, que está precisamente en el edificio central de la Universidad Nacional de Ingeniería, allá en su campus. Con eso, para empezar, me parece que ustedes podrían tener un interesante acercamiento a la pintura peruana y a otros temas más, ¿no? Pero estamos hablando hoy de pintura. Volvemos al cuadro de Montero. Luis Montero, sus funerales de Atahualpa. Bueno, de todo se ha dicho sobre este cuadro, ¿no? Tocaré algunos puntos centrales. En primer lugar, él quiere hacer una gran pintura de tema histórico y escoge los funerales del Inca. Roberto Miró Quesada, en un artículo pionero y brillante perspectiva, este hombre nos dice más allá de lo que vemos en el cuadro, y nos dice que este cuadro sería exitoso porque precisamente en ese momento la clase criolla, hispanista, liberal, anticlerical, ve que se condensan aquí sus ideales. ¿Qué tema se escoge para hacer el primer gran cuadro de historia? Por sus dimensiones. No estoy diciendo que fue la primera pintura peruana republicana con tema histórico. Debió haber otros, ¿no? Pero el primero que es de grandes dimensiones y que además tiene un éxito resonante es este, sin duda. Es el fin del Imperio Incaico. Fíjense ustedes a Atahualpa y fíjense a Pizarro. Es como decir el solemne final de una época. Ahí está Pizarro como mirando más allá, como que mira al futuro, ¿no? Como que ese fuera el destino del Perú, ¿no? El modelo occidente. Los incas terminaron, aunque fueron un gran imperio, se les entierra, digamos, dignamente, pero se acabó. Desde la elección del tema, uno debe pensar en qué es lo que está pasando por la mente de un artista. Entonces, este cuadro evidentemente corresponde a lo que en ese momento los sectores que tenían el control del país pensaban o sentían. Al margen de eso, nadie duda que es una tremenda obra. Se le ha criticado mucho las inexactitudes, sobre todo arqueológicas. Estamos hablando de una pintura del siglo XIX. Montero se documentó seriamente, pero había muchas cosas, mucha información que no estaba a su alcance, obviamente, como hoy serían. En primer lugar, fíjense, se supone que esto es Cajamarca, es una estructura inca que está siendo reutilizada. Los muros del fondo claramente nos remiten a la arquitectura incaica, incluso estas hornacinas trapezoidales, ¿no? Está muy claro ahí. Pero acá tenemos unos pilares de piedra con diseños geométricos. Rápidamente, cuando uno ve estos diseños, o al menos yo pienso en Mitla, que es un sitio arqueológico mesoamericano, ¿no? Entonces parece que él ha ido tomando elementos, en este caso que no son necesariamente incas, ¿no? Fíjense ustedes que el inca sí tiene el tono de piel, el rostro, con rasgos que uno puede decir que son auténticamente indígenas. En un estudio de Natalia Masblum se demostró que precisamente en ese tiempo, cuando está trabajando, este cuadro se hizo en Florencia, Italia, un dibujante peruano que aspiraba pues a triunfar allá también, joven, señor Palomón Tinajeros, fallece. Y entonces Montero va a utilizar a este peruano que tenía rasgos mestizos con marcada influencia indígena como modelo. Por eso su Atahualpa es tan convincente, tan impactante. Cuando seguramente ustedes si han visto el cuadro o cuando vayan a verlo, porque realmente es un muerto y de rasgos indígenas, de rasgos andinos. Impactante, ¿no? En cambio, las mujeres, algunas, el perfil, por ejemplo, tiene esos elementos indígenas, pero el tono de piel
obviamente no convence. Hay alguna yigia por acá, pero la ropa no llega a convencer. El niño, sí, miren el tono de piel. El niño que curiosamente tiene los colores blanco y rojo en su ropa. No creo que sea accidental. Es como si el Inca muerto, pero aquí queda, ¿no? Esa descendencia. Estas mujeres, evidentemente, no son perfectas representaciones de mujeres andinas, pero es lo que él tenía a mano en Florencia. ¿En qué se basa esta pintura? En un libro que se puso de moda en el 19, Prescott, La conquista del Perú, su historia de la conquista del Perú, basado en crónicas diversas. Entonces, la escena narra el momento en que Atahualpa, recuerden ustedes que ha sido bautizado antes de morir. Por eso están haciendo unas exequias católicas. Fíjense ustedes la banderola con la muerte. Algo de eso hemos hablado, vanitas, vanidad de vanidades, en un tema anterior. La muerte que reina sobre todos. Y ahí se ve un rey muerto, y eso quiere decir que nadie se va a escapar de la muerte, ni siquiera los que tienen corona. Mientras que los soldados conquistadores los líderes de la conquista, entre ellos Pizarro, están al costado como con cierta dignidad y grandeza, los sacerdotes dominicos que están haciendo las exequias tienen como el cuerpo secuestrado, ¿no? Claro, ahí estaría la parte anticlerical, es como desviar la atención, ¿no? ¿Quiénes son los malos de la película? No son los conquistadores que matan a Atahualpa, sino son los curas, ¿no? Y eso calzó perfectamente muy bien en la mente anticlerical de los liberales de ese tiempo. Entonces, los curas son como cuervos, ¿no? Han rodeado al Inca Atahualpa. Y las mujeres vienen, ¿por qué? Porque en la obra de Prescott se cuenta que, obviamente, estamos hablando de la poligamia andina, ¿no? Las mujeres del Inca quieren ser sacrificadas para acompañar al otro mundo. Ustedes saben que eso era muy común en el mundo andino, la tumba del señor de Zipán, ¿no? O las tumbas de los señores de Sicán también. Muchísimas mujeres que acompañan. Y claro, los soldados las someten, las violentan, las jalan del pelo. Hay una que se tira al piso rogando, ¿no? Y uno de los padres, ¿no?, pone la mano así, es el muro, ¿no? Las mujeres no se pueden acercar. Entonces, fíjense qué dramática escena que vendría a ser el nacimiento de este nuevo Perú, ¿no?, occidental hispano, que rememora a los incas, pero los entierra, y las mujeres violentadas por los conquistadores. Incluso una arquitectura, un arte incaico no muy bien comprendido. Un cuadro que nunca termina de hablar, y al cual les invito a conocer en el Museo de Arte de Lima. Cambiamos de artista, Francisco Lasso. Francisco Lasso, realmente un artista extraordinario, porque además fue pensador, fue escritor. Seguramente ustedes recordarán cuando Mariátegui dice que Sabogal es el primer pintor peruano que pinta el Perú. Sabogal, recuerden. No es exacto. Lasso ya lo había hecho. Lo que pasa es que Lasso no dejó discípulos, digamos. En cambio, Sabogal creó toda una escuela, ¿no? Fue muy combativo. Lasso no pudo crear discípulos. Se murió joven, además, Lasso, como hemos dicho al principio. Tacneño Lasso. No voy a repetir la parte general de la formación de estos artistas, porque eso ya lo hicimos al principio, es bastante similar, todos se van a Europa a formarse, etcétera, ¿no? Eso ya, por eso hemos hecho una introducción en general sobre estos pintores. Fíjense ustedes esta obra que se llama El habitante de la cordillera, o Habitante de las cordilleras. Francisco Lasso, hemos cambiado de pintor, no se olviden, atentos por favor. Lasso nos muestra en esta obra una alegoría. Yo recuerdo todavía, en mis años de juventud, en los
folletos, catálogos, incluso en los libros, aparecía esta pintura como el indio alfarero. Así se le llamaba, el indio alfarero. Pero en los 80 y los 90 se hicieron importantes estudios, Francisco Stassny, Natalia Maslow, Gustavo Buntings, entre otros académicos, y donde ya ha quedado claro que ese no es el título original. Porque indio alfarero, ¿en qué nos hace pensar? En alguien que está mostrándonos los productos de su arte, ¿no? Tradicional o de su artesanía, si quieren, ¿no? Es como decir, este es el indígena que está mostrando su producto. Vendo huacos, una cosa así. El indio alfarero. Se ha comprobado que ese es el nombre que le pusieron algunos críticos de arte, si no me equivoco, en alguna crítica del comercio de esas épocas. Pero en los documentos no es el título. Ese llama, el habitante de la cordillera se llama, no es el indio alfarero. Y claro, gracias a eso nos damos cuenta de más detalles. No es pues una escena pintoresca del vendedor de huacos. Por otra parte, pregúntense ustedes, ¿de dónde es esta indumentaria? Lo más resaltante es el poncho, ¿no? Poncho de tonos oscuros con unos vivos rojos. El hombre lleva en la cabeza una montera. Las monteras son estos elementos que se usan, sobre todo en el sur andino, particularmente en Cusco, en Puno. Las monteras tienen distintas formas, ¿no? No es exactamente un sombrero. Hay modalidades diversas de monteras, lo usan hombres y mujeres también. Y además, estos colgantes, estas telas que caen a ambos lados de su cara, ¿no? Con diseños que claramente, por su conformación geométrica, corresponden a tejidos de surandino. Se requeriría de un estudio, no sé si se ha hecho ya, para ver si todavía podemos encontrar la indumentaria de surandino que más se aproxime a la imagen que vemos. ¿Qué cosa lleva entre sus manos el personaje del cuadro, el habitante de la cordillera, el hombre andino del sur del Perú? Un cerámico. En ese cerámico claramente notamos que es un cántaro moche. La típica escena del prisionero desnudo, que hemos visto también nosotros en una de las primeras reuniones. Está desnudo y con la soga al cuello esperando ser conducido a esas grandes plazas, ¿no? Al pie de las pirámides para ser sacrificado. La pregunta es, ¿qué hace un indígena del Perú del siglo XIX, del sur de nuestro país, vendiendo un huaco mochica de la costa norte del periodo intermedio temprano? Es un absurdo, pues, no está ocurriendo eso. Además, como ha observado, me parece que Gustavo Buntings, acá se ve un daño en la cerámica, en la rodilla, no sé si ustedes llegan a verlo. Nadie pues exhibe la pieza que precisamente está dañada. No, es una alegoría. Además, ese paisaje inexistente, ese fondo neutro, remarca la idea de que estamos ante una alegoría, un simbolismo. Es el hombre andino mostrando su condición. Desnudo, esclavo, prisionero, en su propia tierra. Es un cuadro precursor y con bastante distancia en el tiempo del indigenismo. Y además es un cuadro de cuestionamiento social. Pero hay más de Lazo. Este cuadro, por ejemplo, la justicia que está en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. La alegoría de la justicia. Entonces, más o menos ustedes tiene referencia de que la justicia siempre lleva la venda en los ojos, ¿no? Porque la justicia no debe ver aquí, no debe ver, ¿no es cierto? Porque
todos somos iguales, ¿no? Entonces, la justicia simplemente aplica su ley. No debe estar mirando a quién le favorece o a quién lo perjudica. Acá no, acá está que te mira fijamente. No hay venda. Además, la justicia lleva una balanza con los platillos en equilibrio, buscando precisamente la justicia, la igualdad, ¿no? No, acá los lleva como si fueran cualquier cosa. Se apoya en la espada, y la espada generalmente la tiene que lucir porque es el castigo que se da a los que violan la ley. Acá no hay vendas, la espada no parece cumplir su función y los platillos están siendo llevados como cualquier cosa. La justicia en el Perú, en el siglo XIX, y que desgraciadamente, en muchos casos, sigue manteniendo hoy todavía esas terribles características, ¿no? Y a Lasso lo había convertido en una figura alegórica y en un símbolo de una de las peores taras que tiene el Perú. Pero de Lasso también se conoce pintura religiosa, que claramente ustedes ya se dieron cuenta, tiene unas características muy, muy diferentes a la típica pintura religiosa que conocíamos, ¿no? Del arte virreinal. Estas son pinturas religiosas ya académicas. Y hay una serie de 5 pinturas que también sugiero conocer en el Museo de la Catedral de Arequipa, que son San Pedro y los 4 evangelistas. Aquí vemos a San Pedro en la soledad. Fíjense la interpretación que hace Lasso, ¿no? Siempre también alegórica, ¿no? Él recibe las llaves del reino, ¿no? Desde el cielo mismo. Y cómo se destaca su figura que se eleva, la diagonal que hace en sus manos hacia el cielo y la mirada del primer papa. Mientras que el paisaje es más o menos como solitario, ¿no? Como que no permite que nos distraigamos en esos detalles, sino más bien que nos concentremos en el santo. Disculpen que esta foto esté de costado. Lo que pasa es que el museo está en una edificación antigua. Es un buen museo, por cierto, pero está en una edificación antigua. Y al menos cuando yo quería fotografiar de frente las luces, una vitrina adelante, todo incomodaba. Seguramente un buen fotógrafo lo haría bien. Entonces yo tenía que tomar de costado porque no podía tomar de frente, había mucha dificultad. Pero si llegan a ver San Mateo, fíjense ustedes, San Mateo está sentado en una roca, mientras que su símbolo, en este caso el angelito, muestra ese pliego en donde él va a escribir su evangelio. San Marcos. Aquí más bien San Marcos está sentado en una nube que flota. Nos mira fijamente. Tiene el rollo de papel, ¿no? Porque va a escribir su evangelio. Y el león, que es su símbolo. Los sanmarquinos lo entienden perfectamente. Aunque aquí el león como que no convence. No sé si será porque el cuadro de repente ha sufrido retoques, intervenciones. O de repente no... La ausencia, pues, de un modelo. ¿Dónde iba a encontrar un león en Arequipa, Lasso, ¿no? Bueno, pero habría grabados, libros, no sé. El león aquí me parece extraño que no es muy convincente. Comparen, en cambio, con este vacuno, miren. Perfecto, ¿no? San Lucas. Nuevamente pisamos tierra, está San Lucas sentado, al lado de su símbolo, el toro o el buey. Siempre con el papel, y él está pues listo ya para escribir. Y finalmente, San Juan, que creo que es su mejor obra de estas 5. Ya ustedes saben que el Evangelio de San Juan tiene pues unas características teológicas diferentes, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba frente a Dios, etc. Es un texto bellísimo, de alto vuelo espiritual, digamos. Y ahí vemos en la nube a San Juan mirando a la divinidad, y pareciera que con su pluma quisiera tocar, ¿no?, aquello que le inspira para escribir
su evangelio. El águila la acompaña, miren la belleza de los colores, miren el dominio de los volúmenes, ¿no? En la rodilla y cómo se eleva la tela. Hasta la elección del color de fondo, ese color anaranjado, ¿no? Que le da un aire así de espiritual, de misterio, de algo secreto que se va a revelar. Son cuadros religiosos de Lazo. Seguimos con Lazo. Y ahora, su gran amor, su esposa. Lazo adoraba a su esposa y le hizo este hermoso cuadro. Doña Manuela Enríquez de Lazo. Muy sobrio todo, pero nos permite concentrarnos en la expresión, en la mirada de esta dama que fue el amor de don Francisco Lazo. Los retratos, como ustedes saben, los grandes retratos, no solamente son de rostro, sino también las manos. Lo que dicen las manos. Miren esas manos bellísimas en donde Lazo se ha concentrado también para dar lo mejor de sí como artista. Museo de Arte de Lima. Y este es un cuadro sumamente importante. Porque es un cuadro de temática social. Vemos el interior de una casa, una cama y tres chiquillos jugando. Al medio, una niña indígena que está a punto de tirar su carta. A un lado, una jovencita afroperuana. Y al otro lado, un chiquillo criollo. Las características del cuarto sin mayor adorno y la sencillez de la cama nos hacen pensar que el niñito de la casa y la chiquilla afroperuana han entrado a jugar. Y por eso que justo la niña indígena está en la cama. ¿Quién tiene la acción del juego? El chico criollo. Sin embargo, pareciera que la niña indígena está dispuesta ya a tomar acción porque va a lanzar su carta. Ella está al centro en una conformación piramidal, ¿no? Y su región uterina tiene que ver con la reproducción y con la vida futura. Es prácticamente el centro del cuadro. ¿Qué nos está proponiendo aquí Lazo? ¿Alegoría de las tres razas o igualdad ante la ley? Estamos en los 50 del siglo XIX, cerrando los 50. Hace muy poco se ha abolido el tributo indígena y se ha abolido la esclavitud afroperuana. Pero todavía, las grandes masas indígenas y los descendientes de los africanos van a tener que pasar mucho tiempo de marginación. Eso es lo que pone en cuestionamiento Lazo. Finalmente, muchos han pensado que esa cama representa al Perú. Y la que está al centro de la cama representa a la mayor población. En ese momento, los indígenas. Hoy, la mayor parte de la población peruana somos los mestizos. Pero en ese momento, los indígenas. Seguramente que muchas personas de las élites limeñas que vieron este cuadro pensarían que es una escena anecdótica, ¿no? Miren lo chiquito, el chiquito de la casa jugando pues con su servidumbre. Pero va más allá. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Lazo también fue un escritor. Y hay muchos textos de Lazo que hablan de la situación del Perú. Y al final vamos a poner un ejemplito de eso, para que vean que este cuadro no es algo anecdótico, sino que realmente contiene un cuestionamiento. La cama además tiene otra connotación, por donde podría ir otra lectura, ¿no? Hay mucha gente que ha interpretado estos cuadros y les estoy tratando de resumir diversas ideas, ¿no? A veces, como son tantas lecturas, ya no me acuerdo quién dijo tal cosa y en qué cosa de repente estoy diciendo algo que yo pueda haber profundizado o reinterpretado. Y a veces uno se confunde, ¿no? Pero bueno, hay que explorar, hay que ponerse a leer los diversos trabajos que hay.
Pero fíjense ustedes que hay un tema que hay que afrontarlo. En ese tiempo, incluso durante gran parte del siglo XX, muchos chicos de las clases altas peruanas se iniciaban sexualmente precisamente con la servidumbre de la casa. Chiquillas que eran parte del servicio y que, digamos, no tenían escapatoria. En algunos casos ellas también tendrían interés por enamoramiento, pero en realidad, en la mayor parte de los casos, no tenían alternativa, no tenían a dónde ir. Finalmente, si el acto se descubría, seguramente que la señora de la casa culparía a la chica de la servidumbre y no a su niñito, ¿no? Entonces, esa cama que representa un juego entre distintas razas para decidir la suerte del país, nos revela también una situación terrible de sometimiento de estas personas que eran mujeres de etnias consideradas menos, que además eran trabajadoras, empleadas, servidumbre. Se presta para muchas cosas más, ¿no? Un gran cuadro es aquel en el que terminamos viendo más cosas de las que incluso quiso mostrarnos el artista, como Lasso. Y este cuadro también, ¿no? La lavandera. Ustedes recordarán, hace algunos años, cuando se tuvo que luchar contra la corrupción del fujimorismo, hubo colectivos que hicieron el famoso lavado de la bandera, ¿no? La lavandera. Una de las que inspiró esto fue la artista Susana Torres. Pero miren la referencia. Ahí está, digamos, hasta donde yo recuerdo, la referencia inicial, esto de la lavandera, lavar la bandera, precisamente. Hoy tendríamos que volver a lavar la bandera, pero ya son otros actores los que están arruinando el país por la corrupción. Salimos de uno y entramos en otro. Bueno, lavar la bandera de nuevo. Este cuadro de Lasso, inspirador entonces, debió ser, pues me imagino, un impacto muy grande para ciertas clases, ciertas élites de Lima, ¿no? Imagínense, un artista talentoso que se va a Europa y cuando vuelve, pinta como modelo principal de una obra de gran formato, es un cuadro grande, a una chiquilla afroperuana de la servidumbre, encima lavando la ropa o tendiendo la ropa. Debió ser incomodado, me imagino, a las señoras limeñas. Alguna vez el doctor Macera, el doctor Pablo Macera, que en paz descanse, me dijo: Freddy, ese es el mejor cuadro peruano del siglo XIX. Fíjense ustedes, es el techo de una casa, la jovencita ha lavado la ropa y la tiende, y el cielo, en este caso, no muy limeño porque generalmente está gris, sería un cielo hermoso, ¿no? Un cielo celeste. Y unas aves que vuelan, claro, ya se dieron cuenta que son los gallinazos. ¿De qué nos habla esta pintura? Yo creo que aquí claramente estamos frente a esta insinuación. Ella es morena, su piel oscura, que en ese tiempo es motivo de discriminación. Pero lo que sale de sus manos es impecable, es limpio, puro. Y ella está en el techo y levanta sus manos, como esos gallinazos también que son oscuros, que limpian la ciudad, que vuelan libres sobre el cielo limeño. Es un cuadro muy bonito que espero que ustedes pronto vayan a ver, si es que todavía no lo conocen, en el Museo de Arte de Lima. Bueno, dije al principio, advertí, que hoy tenemos a muchos pintores y caramba, el tiempo está quedando cortísimo, ¿no? Pero tenemos solo una sesión para este tema y por eso estoy, digamos, presentando algunas obras trascendentes, ¿no? Las más representativas a mi entender. De cada obra se puede decir más cosas y hay muchos textos, muchas investigaciones, pero no puedo resumir todo en el tiempo que tenemos. Entonces estoy diciendo solo lo esencial y les invito a seguir profundizando en esta temática.
su Santa Rosa, ¿no? ¿Cómo estaría interesado Lazo en el amor de su esposa que se dice que la usó como modelo, ¿no? Imagínate, pintar a la santa usando como modelo a su señora. Qué diferente a los cuadros virreinales, ¿se acuerdan cómo eran las representaciones de las santas, ¿no? Y de los santos? Acá no. Acá es un aislamiento, soledad, es un momento de meditación. La santa con una silla muy humilde, un libro, no estoy seguro si es una Biblia, es un gran libro de meditación, la vida de un santo, qué sé yo, un libro obviamente religioso, y ella, de pronto, sorprendida, en ese momento de éxtasis místico, con un rompimiento de gloria, y el niño Jesús, que le trae una palma. Ella era una laica, pero vestía, como lo ven ahí, el traje de los dominicos. Era terciaria dominica. Por eso ella vivía en su casa y podía salir a la calle. No era una religiosa de convento. Ese encuentro íntimo entre Jesús y Santa Rosa. Recuerden ustedes lo que ella contaba en esas visiones que ella tenía cuando el niño Jesús le decía: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Obviamente estamos hablando de un matrimonio místico espiritual. Magnífica obra de Lazo. Cómo lamento, y seguramente ustedes también, que Lazo muriera tan joven. Miren cuánta obra ha dejado, a pesar de que murió joven. Precisamente para que lo conozcan. Ahí está Francisco Lazo. En un grupo de fotografías que tiene el Museo de Arte, y donde se ve a Lazo vestido con trajes del sur andino. Se ha interpretado de muchas maneras esto, ¿no? En primer lugar, son fotografías para estudio, ¿no? Para lograr su obra, y al mismo tiempo es un esfuerzo de lo que hoy llamaríamos interculturalidad, ¿no? De comprender ese mundo andino que en ese tiempo estaba evidentemente marginado. Resultado es esto. Hay una versión de la Pascana. La Pascana es como decir el lugar de descanso, ¿no? En donde se sientan y alguien se pone a contar historias, dar enseñanzas, que es el arabicu, ¿no? Como un poeta, digamos. Ahí se ve que esta gente está descansando. Es un largo viaje. Y uno de ellos está contando alguna cosa. El resto escucha con atención. Hay una versión grande, me parece que no está terminada, del Museo Central. Hay otra en el Club Nacional y esta. Y algunos bocetos en el Museo de Arte. Y esta que es la mejor, creo que es la mejor, en el Palacio de Gobierno. Fíjense ustedes. Y precisamente el personaje. Este personaje nos recuerda a la foto, ¿no? Hombres y mujeres con chullos y monteras. Ahí están las monteras en este caso. Por las líneas centrales en forma de cruz son de alguna zona de Cusco, evidentemente. El paisaje andino, las llamitas. La Pascal. Y como les había prometido, yo quería mostrar un pedacito al menos de lo que escribía Lazo. Aquí, por ejemplo, hace una defensa de la raza indígena. Raza, decían en ese tiempo, ¿no? Hoy hablamos de etnias. En un texto de 1860, un fragmento. El desprecio que generalmente se tiene y se ostenta por la raza indígena nos parece tanto más injusto cuando que encontramos en el indio peruano cualidades muy distinguidas y raras en el hombre. Nadie es más sobrio que el indio. Nadie es más sufrido para la fatiga. Nadie muere con más calma y resignación. No obstante esas cualidades, el indio está considerado como perezoso y cobarde. Y se indigna y miren lo que hace. ¿Perezoso? ¿El que es infatigable en las duras tareas en que se le pone a prueba?
cobarde el que muere sin murmurar, sin quejarse ni extrañar la vida? No, es mentira que el indio sea por carácter cobarde y mentiroso. Lasso no solamente es el precursor del indigenismo, o uno de los precursores del indigenismo, en el arte, sino también en el pensamiento, como estamos apreciando aquí. Cambiamos de artista. Don Teófilo Castillo. Estamos ya, ahora sí vamos a ver artistas, lo que se ha llamado los neoacadémicos, artistas que ya de una segunda etapa, artistas que ya llegan, si lo ven. Don Teófilo Castillo, en general muchos piensan que Teófilo Castillo, ¿no? Pintaba más que nada escenas de Lima virreinal, ¿no? Pero en realidad, estudios recientes demuestran que Don Teófilo Castillo fue mucho más diverso, ¿no? En sus propuestas, en sus exploraciones, en sus temas. Fue además un crítico de arte, ¿ya? Y fue uno de los que defendió la idea tenazmente de que en el Perú existiera una escuela de arte, una escuela de bellas artes. Creo que esta obra habla por sí sola y revela que fue un extraordinario paisajista. Bueno, él era ancashino. Esas influencias de los nevados y del campo y de las lagunas fue un tema que él representó de manera convincente. Miren el Huascarán, la laguna y sus reflejos, los cerros con la vegetación que va tomando las montañas. Y un pintor trabajando al aire libre. Supongo que es un autorretrato. Una magnífica obra del Museo Central. Hay otro paisaje también similar, extraordinario, que es de la colección del Banco Continental. Efectivamente, la influencia de Lima tradicional, de las tradiciones de Ricardo Palma, para ser más preciso, está presente en muchas obras de él, es cierto, pero, y esto lo demuestra, pues no es la única temática que trabajó, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una pelea en la calle, está inspirado en un relato de Ricardo Palma, dos señores importantes en sus calesas, y de pronto se encuentran en la calle. Lima no ha cambiado mucho, ¿eh? Acá hay un conflicto de tránsito. Uno quiere pasar primero que el otro. Finalmente, los dos conductores, que son afroperuanos, se insultan y sus amos, que están pues al interior, los exhortan a no dejarse ganar, ¿no? Terminan enfrentados y hay uno pues que sale volando, hay una persona que está pues ha sido afectada, está tirada por el piso, otros que se escandalizan, la acequia limeña típica abierta, los balcones, ahí se ve el balconcito de cajón, la torre de la iglesia propia de la Lima tradicional. El pleito de las calesas, una obra del Ministerio de Cultura, que está inspirada efectivamente en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Otra obra de inspiración de temática virreinal, Funerales de Santa Rosa, una obra de gran formato del Museo de Arte de Lima. Ya se ha observado, me parece que fue don Juan Manuel Ugarte Lésprú que decía, me parece que él decía, ¿no? Acá ha pintado el Palacio Torre Tagle, pero esa fachada no existía en el tiempo de Santa Rosa, que es del siglo XVII, ¿no? Bueno, son libertades desde los artistas, ¿no? Fíjense la hermosa casona, gente de importante sector social observando desde las ventanas del balcón. Han colgado además estandartes, ¿no? Grandes, ¿no? Para homenajear a la santa que está siendo transportada en esa gran carroza. Autoridades también virreinales y autoridades religiosas avanzan en procesión. Y aquí claramente se aprecia otro tipo de tratamiento, ¿no? Se dan cuenta que hay bastante luz, se dan cuenta que a veces el dibujo no es tan detallista. Por ejemplo, hay caras en que no se ha detallado los ojos, las manos. Es como para ver de lejos, como siempre se dice, ¿no?
hay una sensación así como de bruma. Además que hay incienso. Esta cosa así como vaporosa. Más son manchas, ¿no? El impresionismo, evidentemente, acá está causando una gran influencia. Obviamente que estos pintores neoacadémicos en muchas de sus obras pintan al estilo más tradicional con intensos pero oscuros. Pero cuando conviene o cuando quieren, hacen cuadros con mucha luminosidad porque ya pues es el tiempo de la pintura moderna. Pero ojo que no solamente están las clases altas. Fíjense casi al centro en primer plano, esta mujer con su guaguita a la espalda, con sus ollitas, es una vendedora de comida muy humilde. Y acá también al extremo, si bien hay una hermosa tapada, ¿no?, típica de Lima, hay otras personas, acá hay un hombre indígena, gente pobre, tullidos, ancianos. Es decir, distintos sectores de la sociedad se ven representadas en la obra. Otro paisaje del Museo Central para la contemplación, ¿no? ¿Qué cosa voy a decir de esta obra tan hermosa, mija? Sin duda, él tenía una preferencia, pues, por estos cerros nevados propios de su Ancash. Y en el retrato, por supuesto que fue un maestro, ¿no? Este es un cuadro que conserva el Museo de Arte de San Marcos. Don Javier Prado, un representante de una de las familias más influyentes del Perú, y además un intelectual polémico también. Pero concentrémonos en la obra, ¿no?, en la pintura. Un fondo así como neutro para que pueda destacar la persona y su personalidad. Elegante, impecable. Observen ustedes el tratamiento del cabello, la piel, las sombras, el bigote, los labios, los grandes ojos, la mirada. Es un retrato magnífico que afortunadamente se conserva en el Museo de Arte de la Universidad. Pero no todos son evocaciones virreinales. Hay también evocaciones incásicas. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar claramente la marcha del Inca, desde la Pinacoteca Merino. Don Teófilo Castillo nos muestra aquí, Teófilo Castillo, disculpen si en un momento de repente creo que he dicho otro nombre, son tantos pintores que estamos viendo, estamos en Teófilo Castillo. Don Teófilo Castillo pinta aquí una escena grandiosa, ¿no? Aunque no es un cuadro muy grande, pero la escena sí, el Inca, llevado pues en sus, en su litera, por su servidumbre y acompañado de sus guerreros, portaestandartes. Claro, dirán, pero ahí no hay exactitud arqueológica. Estamos en 1919, se sabía más que en los tiempos de Montero, y Tello está haciendo sus investigaciones. Pero todavía faltaba, entiendo yo, claro, todavía faltaba precisar detalles de la indumentaria inca. Entonces, claramente se nota él, en la obra de Teófilo Castillo, el inca tiene unas orejeras y un tocado en la cabeza bien extraño, ¿no?, que no convence. Esos estandartes que portan también son imaginarios en realidad, ¿no? Entonces, mucho de lo que vemos es una cosa así como de algún monarca oriental, ¿no?, como aparecen muchas pinturas de ese tiempo, pinturas europeas. Disculpemos esos detalles en los que Teófilo Castillo no ha sido preciso, quizás sobre todo por el conocimiento escaso que había en ese tiempo acerca de la indumentaria y los ornamentos incas, ¿no? Pero creo que la intención del cuadro, además la calidad de la obra, debe ser rescatada, ¿no?, o resaltada, perdón, la marcha del Inca. Y aquí, por ejemplo, incluso podemos apreciar una escena de la conquista. Una escena
que podemos decir, crítica de la conquista. Un segundito, voy a verificar la carga de... Sí, la carga de la conquista. Segundito, por favor. Casi nos quedamos sin carga en la computadora. Voy a volver a compartir. Muy bien. Esta es una escena de la conquista y es una escena más bien crítica, ¿no? Durísima. Otra vez, lo imaginario, ¿no? Fíjense ustedes, el coricancha, saqueo del coricancha. El coricancha que tiene en la parte superior la imagen del dios de los báculos de la portada del sol de Tiahuanaco. Y a ambos lados, dos monolitos antropomorfos, también de inspiración altiplánica, de gran tamaño, que no son propios de los incas. Los están derribando y están sacando los tesoros del templo del sol de los conquistadores. Y fíjense cómo se raptan a las apias, se supone, ¿no? A las vírgenes escogidas, semidesnudas, violentadas. Es una escena no solo de destrucción de un templo inca y de saqueo de sus riquezas. Es una escena que muestra el abuso sobre las mujeres. Entonces, en Don Teófilo Castillo, tenemos que reconocer incluso algún cuadro como este, que hace una evaluación crítica de un suceso histórico. No solo hay entonces añoranzas por el periodo virreinal, que los hay, sino también hay otro tipo de temática, ¿no? Una crítica a un hecho histórico. También hay temas religiosos. Este cuadro particularmente a mí me llama mucho la atención. La Magdalena. Ya ustedes saben la historia de la Magdalena. Una mujer que está envuelta, ¿no?, en la vida del mundo. Aquí se ve que ella está en una terraza. Ha estado sentada, está semidesnuda, tiene un tul celeste, transparente, precioso. Está acompañada de otras mujeres que al parecer hacen música, ¿no? Incluso mujeres que en esas cortes orientales, ¿no? Otra vez la influencia de estos cuadros, ¿no? Con las cortes orientales, exótica la mujer, ¿no? Mujeres afro. Y un hombre que está sentado al otro extremo, de pronto ya se ha levantado, sospecho yo por el ruido, ¿no? Y observa a alguien que pasa con otros acompañantes. Claramente vemos aquí apenitas el perfil de Jesús. A Jesús apenas se le ve ahí. Y sin embargo, el impacto que ocasiona. Ella, como que levantara su tul para cubrirse y apoya su mano izquierda en el muro y mira fijamente a Jesús. Ese primer encuentro directo con esa mirada causará en ella un impacto emocional y el inicio de una nueva etapa en su vida, que la lleva a la santidad. Creo que es así como ha interpretado Don Teófilo Castillo esta escena de la conversión de la Magdalena. Estamos volando con el tiempo, solamente ya como cuestión informativa, porque Hernández, Lepiani, Bacaflor, Daniel Hernández, pintor peruano que está triunfando en Europa, concretamente en Francia. Digamos, no es el autor de composiciones pictóricas o de temas que marcan un antes y un después en el arte, pero es exitoso. Más que nada, pinta mujeres descansando, muy, muy como se dice, muy relajadas, muy insinuantes, las llamadas perezosas. Seguramente ese tipo de pintura hoy sería cuestionado. Chicas del campo y la ciudad, escenas galantes. Vive de su arte, es exitoso.
y el Perú le llama para que dirija la Escuela de Bellas Artes. 1918 marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la pintura peruana, cuando se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes, y Hernández acepta volver al Perú. Él era huancavelicano. Ya había hecho su vida en Francia. Vuelve al Perú y va a ser el primer director hasta su muerte de la Escuela de Bellas Artes. Importante recordar que ya en el Perú no solamente pues sigue pintando sus escenas galantes y sus chicas, no. También hace, a pedido del Estado peruano, muchos retratos de los personajes históricos y escenas de la historia del Perú, por lo que es bastante conocido. Vamos a ver algunos ejemplos. Todavía muy joven, logra este cuadro impresionante donde demuestra su talento, ¿no? Y donde demuestra, pues, que él estaba llamado a ser un gran artista, ¿no? La muerte de Sócrates. Fíjense el tono de piel, ¿no? Sócrates acaba de venir el veneno, de beber el veneno de la cicuta, al que ha sido condenado por sus enseñanzas, que pensaban que eran inadecuadas para la juventud. Sus discípulos y las distintas reacciones. Uno llora desconsoladamente, otro piensa y nos mira con los ojos llorosos, otro señala arriba como indicando, ¿no?, que este hombre va a ser trascendente, este otro piensa, ¿no?, triste a la cabecera de su maestro, y este otro que constata la muerte tocando su corazón y mirando desesperado a los demás, etc. Un fondo de arquitectura clásica detrás, más allá de este arte. Una muestra de que desde muy joven era tan talentoso para las composiciones, para los manejos de los volúmenes y de los colores. Y este es uno de sus mejores retratos, de la señora Mesones, de la municipalidad, este cuadro. Un fondo gris, neutro, sin embargo, que permite que destaque el rostro de la dama, su vestimenta, todos esos adornos, pliegues, no sé cómo llamarle, de la indumentaria, el ramo de rosas. Fíjense, rostro y manos siempre, ¿no? Y un cuadro donde claramente vemos, ¿no?, como en el impresionismo, ¿recuerda? Más que nada manchas, menos importancia del dibujo, muchas cosas que se ven así como borrosas. Un lindo cuadro que se llama Efecto de Luz Artificial, con precisamente una de sus chicas perezosas, ¿no?, que están ahí retozando sin hacer nada, todas coquetas ellas. Y este que es, creo, la perezosa más conocida del Museo de Arte. Precisamente con sus perezosas se tuvo mucho éxito en Francia, incluso participó en los salones, que eran estos eventos anuales donde los artistas lograban la fama, ¿no?, si alcanzaban a ganar el salón y obtenían las medallas que se ofrecían en dichos eventos. Una de sus perezosas más conocidas. Otro de sus cuadros en donde se ve estas escenas, digamos, que no tienen mayor interés en la problemática social, ¿no?, o histórica, simplemente cuadros para contemplar, para deleitarse. Esta chiquilla que está jugando con las palomitas, dándoles la comida. Por cierto, está en Buenos Aires, el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires tiene una colección interesante de varios cuadros de Daniel Hernández. Qué diferente la versión de Santa Rosa de Hernández con la Santa Rosa de Lasso, ¿no? Mientras en el otro cuadro veíamos esa sobriedad que permitía entender ese momento de encuentro espiritual, aquí más bien Santa Rosa, un rostro muy, muy lindo, ¿no?, está emocionada por la aparición del niño rodeada de sus flores. Miren el color del cielo. Parece más bien una estampita, ¿no? Es la manera como cada artista interpreta estas experiencias religiosas.
el destello tremendo de la luz que envuelve a la santa. Sus temas históricos, paso rápidamente ya, porque estamos contra el tiempo, hizo retratos de los grandes personajes de la independencia, como Pizarro, miren ustedes a Pizarro ahí, en esos tiempos donde todavía el hispanismo era muy intenso, ¿no? Los años 20. Si bien ya el indigenismo había entrado con fuerza, hay una rivalidad con el hispanismo. Fíjense ustedes a Pizarro, imponente, ese hermoso caballo, el todo de metal, apuntando la ruta a seguir, ¿no? Mientras mira, sospecho a sus huestes, pues, que están más allá. Los dos libertadores fueron retratados. En ambos casos, no solamente son retratos del aspecto físico, sino también de la psicología. Cada uno interpreta a su manera. Creo que todos recordamos las diferentes personalidades que tuvieron San Martín y Bolívar. Hasta San Martín, por ejemplo, no nos mira a nosotros. Se le nota concentrado en algún problema por resolver. Elegante, pero sobrio, ¿eh? En cambio, miren a Bolívar, en lo alto de un cerro, mirando el horizonte, hacia la trascendencia, hacia el futuro, pensando en la obra que está haciendo, mientras el viento mueve su capote. Y esta escena importante que ustedes recordarán, la capitulación de Ayacucho, en el Museo Central, una escena muy reproducida en todos los libros, creo que todos la han visto. Sucre, rodeado de los oficiales patriotas. Entre ellos se distingue a Miguel por el poncho, ¿no? Y por el cabello tan rubio. Sucre. Y aquí el general Canterac firmando la capitulación realista. No firma el virrey, porque recuerden que el virrey ha sido herido en la batalla, ¿no? Entonces es el general Canterac el que asume ese momento crucial de la historia en donde los realistas aceptan la pérdida del virreinato del Perú. Estamos volando con el tiempo. Y no podía faltar a la personalidad política que gobernó 11 años el Perú, ¿no? Fíjense que este es un cuadro que yo entiendo de propaganda, ¿no? Ahí está don Augusto Beleguía. Fíjense, está como dando un discurso, ¿no? Por el ademán de la mano, papeles, que podría ser el discurso que está leyendo, o también pues las medidas, los decretos, las obras, ¿no?, que él hizo, bastantes hay que reconocer. Con su medalla y con la banda presidencial. Pero, ¿por qué digo de propaganda? Fíjense la bandera, ¿no? La bandera gigantesca, ¿no? Prácticamente, Leguía y la bandera son una sola cosa, ¿no? En ese momento es como que el Perú y Leguía son lo mismo. No conozco los detalles, no sé si habrá los datos, sería bueno investigar. Si es que este cuadro que hizo Hernández fue, claro, le solicitaron el retrato a Leguía, pero no sé los detalles, si le habrán dicho, queremos que sea así, ¿no? O sea, que le hayan pedido la imagen que vemos, o a él se le ocurrió hacer esa bandera gigante, etc. En todo caso, no nos extrañaría, recuerden ustedes que en ese tiempo, el gobierno de Leguía, que empezó democrático y terminó siendo una dictadura larga, una de las cosas que caracterizó ese periodo fue la adulación que hubo, ¿no? Se endiosó a Leguía, y finalmente cuando él cayó, también fue abandonado por muchos, ¿no? Y terminó de una manera terrible, ¿no? Don Augusto Beleguía, acá convertido prácticamente en la bandera del Perú. La patria nueva, decía. Lepiani, Juan Lepiani. Aunque a veces lo escribimos con una P, he visto alguna carta de él que escribía también con doble P. De Lepiani, de Juan Lepiani, vamos a ver algunas obras, solo poquitas. ¿Por qué? Porque las más famosas son las de la guerra con Chile. Y la próxima reunión trata sobre el arte que representa la guerra del Pacífico. Entonces, esos cuadros importantísimos que seguro ustedes ya están pensando, los vamos a ver en su momento.
Ahora veré otros cuadros de Lepiani muy rápidamente que no tienen que ver con la Guerra del Pacífico. Fíjense que fue un gran retratista. Este cuadro ha entrado a la exposición permanente del Museo de Arte hace poco, en la renovación que hubo hace algunos años. Y claro, para muchos que no habíamos visto este cuadro, ha sido una revelación importantísima. Miren qué gran retratista fue. Él tuvo una formación sobre todo en Italia, ¿no? Y él se dedicó a hacer copias de pinturas famosas del Renacimiento, del Barroco, etcétera, en los museos europeos. Fueron copias muy bien logradas y algunas de ellas se conservan en el Ministerio de Cultura, pero rara vez se exhiben. Aquí vemos, en este caso ya no es una copia, sino ya son las obras propias, un retrato de una pareja. Fíjense la profundidad de las miradas, ¿no? Ernesto Caballero y Lastres y su señora, hacia 1900. Interesante cómo el hombre, primero que él está sentado, está en primer plano, pues es el, como en ese tiempo, ¿no? El jefe de la casa. Fíjense su personalidad, ¿no? Cómo lleva los puños, la mirada y la elegancia del traje. Y él se destaca sobre el oscuro. Sin embargo, la dama que está detrás, sin embargo, ella está de pie. Claro, uno puede decir, el hombre está sentado, tiene pues mayor, se ve ahí como el privilegiado. Pero ella al estar de pie está más alta. Y fíjense ustedes que hacia ese lado se ve la cortina roja, ¿no? Que ustedes saben tiene alusiones con el amor, ¿no? Con la vitalidad, etcétera, etcétera. Y ella además, aunque está detrás y aparentemente en un papel secundario, pone su mano sobre el hombro derecho, como protectora, entiendo yo. Yo creo que al final el cuadro se equilibra. Y esto lo logra Lepiani acertadamente, ¿no? El hombre en primer plano, pero sentado, la mujer detrás, pero más alta, y con la mano apoyada en su hombro. Una pareja en donde hay complementariedad. Es lo que veo en el cuadro. ¿Cómo habrá sido la vida de estas personas? No lo sabemos, tampoco nos toca a nosotros averiguar esos detalles. Es lo que estamos viendo en el cuadro, o al menos lo que yo veo en el cuadro. Cuadro súper famoso, ¿no? La entrada de Pirola por Cocharcas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes Cocharcas? Precisamente el barrio de Cocharcas, donde está la iglesia Nuestra Señora de Cocharcas. Es como, a ver, si ustedes están viniendo por la avenida Grau, Hospital 2 de Mayo, suben por ahí, el Parque de la Medicina, y se van a encontrar, entrando a Barrio Salto, se van a encontrar con la iglesia Cocharcas. Aunque la iglesia no se ve en el cuadro. Por Cocharcas entra Pirola en la revolución contra Cáceres. Importante este cuadro, miren también la perspectiva, ¿no? Los caballitos ahí al galope, el caballo de Pirola en el aire, miren. Pirola, que tuvo una actuación tan desafortunada en la defensa de Lima, sin embargo, como político peruano, caudillo se reinventa y logra el apoyo popular, ¿no? Y acabemos con su estado mayor entrando a la ciudad de Lima, seguido por sus montoneros, para derrocar a Cáceres. Caballo blanco de Pirola como un héroe, ¿no? Y si ustedes observan, en los combatientes, se puede observar, por ejemplo, en los rasgos físicos, indígenas, mestizos, afroperuanos, los diversos grupos étnicos que sirven de infantería en este caso. Y a caballo, bueno, los señores de la élite, ¿no? Sobre todo quienes apoyaron a Pirola, los civilistas, etc. Esa es la parte histórica que ya no hay tiempo ahora para contar. Otra escena extraordinaria de historia, ¿no? Los 13 del Gallo, y estamos con el tiempo. Pizarro traza la línea, invita a seguirlo. Los que quieren ir al sur, o sea, al Perú, para ser ricos. Los que quieren volver al norte, a Panamá, a ser pobres.
las actitudes, ¿no? Fíjense ustedes, este hombre está en el momento de cruzar la línea mirándose con Pizarro. Este otro lo va a seguir. Y este, varios miran a los demás para ver qué decisión tomar. Estos están pensando. Los distintos gestos, las distintas maneras de encarar una situación dramática. Este cuadro ha sido muy difundido, sobre todo con motivo del Bicentenario. Interesante, ¿no? San Martín proclama la independencia. La multitud a los pies. La iglesia, los balcones y la gente que le acompaña. A mí me llama la atención lo siguiente. Generalmente a un pintor, si le dicen, píntate esta escena, lo más probable es que va a pintar mirando al héroe. Pero acá ha sido al revés. Es como si Lepiano hubiera pintado que estamos con nosotros dentro de esta galería o balcón. Somos parte del grupo, este privilegiado que acompaña al libertador. Y lo vemos a él dirigiéndose a la multitud. Vemos a la gente con sus distintos rostros. Y el héroe, más bien de espaldas, apenas vemos un lado de su rostro. Me parece también una representación bien singular, ¿no? Distinta a lo que uno podría imaginar, ¿no? Estamos dentro de la escena, viendo lo que mira el libertador. Y para cerrar, nos quedan tan pocos minutos, desgraciadamente, Carlos Bacaflor. Bacaflor tiene una historia bien curiosa, ¿no? Él, de origen humilde, se va a Chile, él es de arequipeño, se va a Chile a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, porque acá no había, en Chile sí. En el tiempo, pues, caliente todavía, pues recuerdo la Guerra Pacífica. Y obtiene el primer puesto de su promoción. Y el premio, como en muchos países de Latinoamérica, era que el gobierno lo becaba para perfeccionarse en Europa. El problema es que Bacaflor era peruano. Entonces hay el famoso relato que él le consulta a su mamá, ¿qué hago? ¿Quieren que me nacionalice chileno? Y la madre le dice, no, negar a su padre es como negar a su madre. De ninguna manera. Y Bacaflor rechaza la beca. Y es entonces que el gobierno del Perú, en ese tiempo pues las noticias no llegaban tan rápido como, pero llegaban. Entonces el gobierno del Perú se entera y es el gobierno del Perú el que le da la beca a Bacaflor. Se va a Europa a estudiar. La beca nunca alcanza, por supuesto. Los primeros años son de mucho sacrificio y pobreza. Pero finalmente Bacaflor triunfa como un gran maestro del retrato. Sobre todo cuando hace el retrato del gran banquero Morgan. Un cuadro que está en el Metropolitan de Nueva York. Y a partir de ahí se convierte en un artista súper exitoso. Él vivía entre París y Nueva York pintando a las élites. Quizás por eso se ha dicho siempre que Bacaflor no tiene composiciones pictóricas propias que hayan marcado época, ¿no? Porque él más que nada se dedicó al retrato. Sin embargo, sabemos, retratos además con intensos claroscuros, ¿no? Como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Sin embargo, cuando Bacaflor se daba su tiempo para sí, también hizo paisajes e hizo pinturas con una pincelada muy suelta en donde se nota claramente que él conocía muy bien las corrientes del momento, como el impresionismo. Vamos a ver en los últimos minutos algo de Bacaflor, disculpen. La vocación natural. Como que medio autobiográfico, ¿no? Un chico que vemos pobre, semidesnudo, descalzo, en un lugar muy humilde, pero él está pintando en la pared. La vocación natural, ¿no? Dentro de él está el artista. Academia. ¿Esto de las academias a qué refiere? Los artistas de ese tiempo, recuerden ustedes, les he comentado al principio, pasaban muchas horas pintando desnudo porque tenían que dominar la anatomía. Entonces, dibujos, bocetos y a veces también pinturas de gran formato sobre el cuerpo humano eran frecuentes como parte de la práctica, del aprendizaje, o además como parte de la experiencia previa de una composición. De repente, para hacer un cuadro grande, muchos artistas lo que hacían era cada figura
las hacían individual, generalmente desnudas, para ver los movimientos, los volúmenes, la posición, y luego ya iban colocando estas escenas, ya ensayadas, vestidas según el tema también, ¿no?, en sus composiciones. O sea, eran muy frecuentes. Eso se llama las academias. Esta es una academia de joven acostado, donde podemos apreciar a este jovencito, bueno, en su desnudez, ¿no? Y entramos ya a su tema fuerte. Por ejemplo, el retrato de Francisco Rosas, que está en el Museo de Arte de Lima, que fue un hombre muy influyente del Partido Civil y que dirigía un hombre de prensa, ¿no? Precisamente su diario está en las manos y él, de pie, nos mira fijamente, la barba a lo Cáceres, ¿recuerdan? Toda su personalidad retratada ahí. El más grande retratista que hemos tenido, y varios autores señalan, uno de los más grandes retratistas del siglo XX, Bacaflor. Miren ese dibujo, a lápiz. Fíjense los cabellos, las sombras alrededor de la boca y la nariz, la mirada, el brillo de los ojos. Un retrato de un jovencito, un dibujo que está en el Museo de Arte de Lima, una de las joyas del Museo de Arte de Lima, de la colección Bacaflor. Ah, algo les cuento de eso, en el poco tiempo que tenemos. Bacaflor, en sus últimos años, él tuvo dos discípulas que le ayudaban, que le acompañaban y que también se dedicaban al arte y obviamente aprendían directamente de este gran maestro, ¿no? Una española y una francesa. Precisamente cuando él fallece, ellas son sus herederas. Entonces, en el Perú, ya Bacaflor no volvió al Perú, ¿no? Cuando en el Perú llegó la noticia de la muerte de Bacaflor, un grupo de personas notables se reunieron, tenían el proyecto de hacer el Museo de Arte de Lima. En ese tiempo ellos se llamaban Patronato de las Artes, ¿no? Ahora es la Asociación Museo de Arte de Lima. Entonces estas personas influyentes deciden adquirir las obras que estaban en el taller de Bacaflor. Algunos cuadros terminados, la mayor parte en proceso, bocetos, dibujos, que igualmente para los jóvenes estudiantes de arte en el Perú serían vitales. Y trajeron toda esa colección, ¿no?, adquirida a sus herederas, ¿no?, a estas dos amigas que fueron. Y por eso es que en el Museo de Arte de Lima tenemos esta gran colección de Carlos Bacaflor. Extraordinario retratista, miren el anciano. No es una fotografía por si acaso. Miren las arrugas de la frente, los tonos de las canas, ¿no?, la barba, las arrugas del cuello y el dominio del claroscuro, ¿no? Por eso muchos han dicho, él era del siglo XX, pero parecía que estaba pintando en el siglo XIX. Pero cuidado, vamos a ver, muy pronto vamos a ver sus obras, digamos, más acorde con la vanguardia de su tiempo. Academia femenina, así como hemos visto el dominio de la anatomía masculina, aquí fíjense los volúmenes, qué creíbles son, ¿no?, en este precioso dibujo, en donde está estudiando las posturas de esta modelo. Ahí tenemos un esquemita que nos cuenta un poquito cómo era su proceder. Observaba el modelo desde varios ángulos, hacía estudios previos, armando la composición. Luego comenzaba ya recién con la pintura, manchando. Él era muy metódico, dice el croquis, ¿no?, perdón, el esquemita este, y podía demorar un cuadro 6 meses, por lo menos. Acá, por ejemplo, estamos viendo un retrato importante que vamos a ver en un momento. Una dama con camafeo, el camafeo que lleva acá en la gargantilla. Fíjense la mirada de la señora, es un cuadro también muy bien logrado, una obra maestra de sus retratos, Museo Javis de la UNI. Y acá lo que les comentaba, aquí por ejemplo, esta es una cosa impresionista, ¿no? Puras manchas, una cantante en el escenario, la orquesta debajo, el público, para que vean que él sí estaba muy bien enterado, obviamente, de cómo era la pintura moderna y cuando él quería lo hacía.
Y este es el famoso retrato de Morgan que le abrió las puertas de la fama. Caramba, está toda la personalidad de este banquero poderoso, uno de los hombres más ricos del mundo en su momento. La piel sonrosada, la mirada penetrante de un hombre que se siente amo de gran parte del mundo, los cabellos blancos hermosos. Miren la mano izquierda y la mano derecha. Siempre les digo, ¿no? El retrato no solamente es de rostro, es de manos también. Paisajista también. Miren la calidad del paisaje. Es un paisaje de Auvernia en Europa, pero hay también vistas de paisaje de Estados Unidos. Estamos terminando. Y esta obra extraordinaria, el Cardenal Bonzano, es un cuadro de Rafael. Y parece al mismo tiempo una fotografía, ¿no? Dramático, claroscuro, y de ahí emerge la mirada de un hombre, no sabemos cómo habrá sido el Cardenal Bonzano, pero lo que nos muestra el cuadro es un hombre amable, ¿no? Es un hombre de actitud positiva, ¿no? En la mirada, la sonrisa. Miren la belleza de las vestiduras con los colores propios del cardenal. Las vestiduras internas blancas también. Las manos. Una magnífica obra que podemos ver en el Museo de Arte de Lima. Un gran retrato de Carlos Bacaflor. Disculpen que nos pasamos la hora. Muchísimas gracias por su atención. Muy interesante, profesora, la exposición. Y hemos hecho, creo que, un recorrido muy apretado de los principales pintores peruanos. Y hemos notado el tratamiento de la luz, de la iluminación, ese claro oscuro propio del siglo XIX, y por momentos también la manera de apreciar momentos históricos, pero desde una mirada clásica, se puede decir. Profesor, hay una pregunta de parte de los alumnos que mencionan, ¿todos los cuadros de los pintores eran firmados? Bueno, la mayor parte de cuadros que conocemos de estos artistas, los cuadros terminados están firmados. Hay muchos de Bacaflor, tengo entendido, que no están firmados. Se dice mucho que él era tan perfeccionista que a veces no firmaba, ¿no? Pero lo bueno es que todos los cuadros que hemos visto están documentados. O sea, no hay ninguna duda sobre las autorías. O sea, todos están documentados, tengan firma o no, de los que hemos visto hoy. Estos pintores peruanos también han tenido otro tipo de expresión artística, es decir, también han tenido parte de trabajos de escultura, de cerámica, no sé cómo decirlo. El caso de Bacaflor, sí. Bacaflor hacía escultura en arcilla, tiene escenas muy dramáticas de figuras humanas, al parecer estudios para alguna composición sobre temas de conquista, ¿no? Y además sabemos que él hizo un proyecto para el Monumento a San Martín. Recordarán que hubo en algún momento un concurso para el Monumento a San Martín, que finalmente se ejecutó la obra de Mariano Benlliure, que está en la plaza del mismo nombre, de San Martín, una extraordinaria escultura ecuestre. Pero Bacaflor, siendo en ese momento el pintor, el artista peruano de talla mundial reconocido, quiso participar y dejar en Lima su presencia, pero no ganó el concurso. Es diferente la propuesta de él, no es a caballo, es una multitud, una masa de gente que se va elevando como una forma piramidal, ¿no? Y arriba se ve a San Martín proclamando la independencia. Ese proyecto, ese modelo, todos conocemos la fotografía, me parece, no sé si existe el original, no sé dónde está, la verdad, habría que averiguar eso, pero no se llegó a hacer esta obra de Carlos Bacaflor. Y en el caso de Lasso, ya sabemos que además escribía y era un interesado en la fotografía. Bueno, en realidad la cantidad de pintores, y sin mencionar también escultores peruanos, ¿no? O fotógrafos, da para llevar a cabo un segundo curso, ¿no?
y es la propuesta que queremos hacer al Comité de Cultura del Consejo Regional de Lima para poder seguir, bueno, en este caso explayando, ¿no? En este caso usted, ¿no? Darnos toda esa información, ¿no? ese conocimiento que y tratar de revalorar justamente estos artistas que muchos de ellos son desconocidos para la gran mayoría de personas, ¿no? Así que nuevamente quisiera agradecerle la excelente exposición, siempre muy informativa, muy, muy enriquecedora. Y bueno, sin dejar de mencionar también que por favor los seguidores de este curso no olviden de firmar su asistencia, ¿no? en el anexo de los comentarios. Y para todos, nos vemos la próxima semana con una siguiente sesión. Gracias por todo. Muchas gracias, cuídense mucho.